tardes. Nuestro equipo está integrado por David Salvador Aguilar Vázquez, José Alfredo Castillo Luna, Rogelio Contreras Puentes y por mí, Luis Caleta Marramos. Y hablaremos acerca del tema de las bacterias en los alimentos, asesinos silenciosos. Bueno, aquí están los objetivos. El primer objetivo es conocer más sobre las bacterias. El segundo sería conocer cuáles están presentes en los alimentos. El tercero, por qué, en qué alimentos se encuentran frecuentemente, mejor dicho, qué efectos tienen en los humanos, métodos para prevenir contagiarse de bacterias y exponer algunos de los casos más frecuentes últimamente en este año. Bueno, aquí tenemos la agenda. Podemos ver que está la introducción en la diapositiva número 4, el desarrollo de la 5 a la 14, los gráficos y las tablas de la 15 a la 18, la conclusión a la 19, el video de la 20 y las conferencias de la 21. Bueno, aquí la introducción. ¿Qué es una bacteria? Una bacteria es un microorganismo unicelular procarionte y puede clasificarse de dos maneras, ya sea anaerobias o aerobias. ¿A qué se refieren las aerobias? Que necesitan de oxígeno para sobrevivir, y las anaerobias, como lo dice su nombre, ana, que significa sin, entonces no necesitan de oxígeno, por lo cual lo sustituyen con sulfuro o carbonos. Tienen diferentes morfologías, como sean los cocos, que tienen formas esféricas, los bacilos, que tienen formas de cápsulas o bastones, y los espirilos, que tienen formas de espirales. El tamaño varía de 0.5 a 5 micrómetros de longitud, pertenecen al reino Monera y, bueno, son causantes de enfermedades, fermentaciones y putrefacciones. Bueno, aquí tenemos las cinco bacterias más comunes en los alimentos, que llegan a Salmonella, la E. coli, la Listeria monocytogenes, el Campylobacter jejuni y el Staphylococcus aureus. Empezaremos por contarles de la Salmonella, que tiene un origen en el tracto intestinal de los animales como los gatos o los perros. Es sensible al calor. Sus efectos serían las náuseas, los calambres abdominales, la diarrea, la fiebre. Los alimentos que pueden estar infectados serían los huevos crudos y derivados, las aves crudas o poco cocinadas, o los alimentos elaborados dejados a temperatura ambiente. Las medidas de prevención serían lavar los huevos crudos antes de ingerirlos, no utilizar huevos con plumas o heces, conservar alimentos en el refrigerador, lavar los utensilios que se utilizaron para manipular el huevo, y cocinar la carne a 65 grados Celsius. La E. coli, que tiene un origen en los intestinos de los animales mamíferos sanos, sus medios infecciosos serían las frutas y verduras contaminadas crudas, leche sin pasteurizar, la carne cruda o agua infectada. Los efectos serían fiebre, gases, inapetencia, vómitos y diarrea. Los alimentos infectados podrían ser la carne cruda, los productos crudos, la leche cruda o jugos despasteurizados. Agua contaminada también podría ser una de ellos. Las medidas preventivas serían cocinar de forma adecuada la carne, el control de los alimentos frescos en el origen, evitar el consumo de la leche no pasteurizada y no consumir agua no potable. También se podría agregar desinfectar los vegetales que se consumen. Bueno, continuamos con la siguiente bacteria, que es la Listeria monocytogenes. Esta bacteria es de un gram positivo y su origen es en los alimentos infectados, además de que se puede transmitir esa enfermedad a través de los mismos. Los efectos de la Listeria son la fiebre, la pérdida de equilibrio y en casos más severos nos puede llegar a dar convulsiones también. Los alimentos en los que podemos encontrar este tipo de bacteria es en los alimentos refrigerados, alimentos a base de carne, como podemos observar también la leche cruda, quesos blandos, verduras almacenadas por mucho tiempo e inclusive productos en conserva y productos ahumados. Bueno, algunas medidas preventivas para la Listeria es evitar el almacenamiento prolongado de alimentos, desinfectar superficies y utensilios en contacto con alimentos crudos, mantener una cuidadosa higiene de lo que es el refrigerador y asegurar una correcta cocción de los alimentos. Bueno, la siguiente es la Campylobacter jejuni, es de un gram negativo y su origen es en el intestino de numerosos animales. Se propaga a través de alimentos crudos. Los efectos que da esta bacteria es
puede llegar a meningitis, artritis, fiebre y hasta diarrea. Los alimentos en los que la podemos encontrar es en la carne de pollo, así como en la carne de pescado crudo, en la leche sin pasteurizar y también en el agua contaminada. Algunas medidas que podemos utilizar para no adquirir esta enfermedad es cocinar de forma adecuada la carne, evitar la contaminación cruzada, que como lo vemos es no mezclar carne cruda y alimentos cocinados, y también la correcta higiene de utensilios que utilizamos para manejar la carne. La siguiente bacteria es el Staphylococcus aureus. Esta bacteria es de gram positivo. Su origen se encuentra principalmente en alimentos crudos, y estos alimentos normalmente en los cuales se propaga son carne, ensaladas, lácteos y algunos productos de pastelería. Las medidas de prevención más usuales son la imprescindible buena praxis de higiene. Esto quiere decir reglas como de higiene, ya sea lavando platos, lavando superficie en la que se utiliza dichos productos crudos, y lavarse bien las manos para evitar una propagación. Al igual que mantener los alimentos en una adecuada temperatura de refrigeración, que es aproximadamente entre 10 grados centígrados o menor. Bueno, y seguimos aquí con una tabla donde aparecen las enfermedades principalmente que se dan por los alimentos. Aquí tenemos una lista, y también aquí tenemos la lista de organismos que pueden causar los mismos. Como por ejemplo aquí está el Bacillus aureus, Staphylococcus aureus, Shigella, Salmonella, etc. y los mencionados anteriormente. Bueno, y aquí tenemos un gráfico donde podemos ver las dosis umbrales para generar toxinfección, lo que se refiere a que son las dosis, lo mínimo que puedes consumir o lo máximo de ciertas bacterias para que te den una enfermedad gastrointestinal o una infección. Como por ejemplo aquí tenemos los organismos, primero tenemos la Salmonella, que si consumes un mínimo de 10 a la 5, de 10 a las 6 como máximo te puedes enfermar de una infección. Las shigelas es 10 a la 2 o 10 a la 5, a la 4 para enfermarte. El labibrio para hemolítica es la 10 a la 5 y 10 a la 6 como máximo. El Clostridium perfringens es 10 a la 6, en ambos máximo y mínimo, es decir, si consumes eso ya te enfermaste. Y la Bacillus cereus, que es 10 a la 4 y 10 a las 6 como máximo. Y finalmente tenemos la Staphylococcus, que son 10 a las 6 como mínimo y máximo 10 a las 9. Aquí tenemos una tabla con alimentos y los organismos encontrados en estos mismos cuando están en putrefacción, como por ejemplo será la leche y sus productos, donde se encuentra el Streptococcus, los lactobacilos, microbacterias, acrobacters, pseudomonas y flavobacterias. Seguidamente tenemos las carnes frescas, donde se encuentra el Acromobacter, pseudomonas y flavobacterias, micrococos y cladosporios, que son, bueno, sí. Y luego las aves, encontramos también el Acromobacter, las pseudomonas y flavobacterias, así como las micrococos y el hongo Penicillium, que no es una bacteria, pero es un hongo. Y luego las carnes ahumadas, que está el micrococos, otra vez el Penicillium, lactobacilos, estreptococos. Seguidamente, en el pescado, camarones y además los mariscos, encontramos igualmente el Acromobacter, pseudomonas y flavobacterias y micrococos. En las hortalizas, como son lechuga, tomate y demás, se encuentra el Penicillium, bacilos, lactobacillus, Acromobacter, pseudomonas y flavobacterias. Y finalmente, en las frutas y los jugos, encontramos las Saccharomyces, que es una levadura, Penicillium, otra vez el hongo, Acetobacter, una bacteria, y lactobacilos, también bacterias. Gracias. A continuación, mi compañero David hará los casos más famosos en los últimos años. Ahora mencionaré algunos de los casos más famosos de alimentos contaminados ocurridos este año. Para empezar, con la ciudad de Santa Clara, en Chile, la cual fueron encontrados cargamentos infectados con Escherichia coli. Esto ocasionó algunas personas infectadas, al igual que algunas hospitalizadas. También está el caso de carne contaminada con Staphylococcus aureus en Estados Unidos. Se esparció a través de escuelas, hubo alrededor de 40 infectados y 10 enfermos. También está el caso de comida infectada en Canadá, para ser específico, bolsas de ensaladas, las cuales han sido distribuidas en distintos supermercados. Estas bolsas están infectadas, bueno, están contaminadas con Campylobacter jejuni, lo cual ocasionó alrededor de 60 personas enfermas y 10 hospitalizadas, lo cual llevó a problemas a la empresa, debido a que se hicieron estudios en dichas bolsas y se encontró la bacteria.
Sin embargo, estamos hablando del caso más famoso, que es el caso Aguas Niagara Falls, la cual es una empresa de embotellamiento de agua. Esta agua, obviamente, como dice el nombre, proviene de las cataratas del Niágara. El agua estaba, sin embargo, estaba contaminada con Escherichia coli 103507, la cual es una de las mutaciones de la bacteria más peligrosas para el ser humano. Se encontraron alrededor de 100 infectados y 12 muertos. Para concluir, la industria alimentaria es uno de los campos más riesgosos, ya que involucra el factor humano y a la vez el factor de las bacterias. Sin embargo, con la ayuda de licenciados en ciencia de alimentos y químicos bacterios parasitólogos, se puede llegar a disminuir el riesgo que existe en esta industria. Con la ayuda de procedimientos y estudios podemos determinar qué tipo de bacterias tienen los alimentos y tratamientos o medidas de higiene para evitar que se propaguen más estas enfermedades. Aquí dejaremos la liga del video en la descripción del video. Ya por falta de tiempo no lo podemos mostrar, pero nuevamente el link está aquí abajo. Gracias por todo, gracias por su atención, es todo por hoy. Bueno, y para concluir nuestra presentación decidimos dejar un tiempo libre para las preguntas. ¿Hay alguien que tenga alguna? Sí, yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Cuáles son las bacterias más famosas? Bueno, las bacterias más famosas serían la Escherichia coli y la Salmonella. Tengo otra pregunta. Sí. ¿Cuál es la bacteria que causa más infecciones a nivel mundial? Bueno, a pesar de que la E. coli y la Salmonella sean las más famosas, pues la que causa más infecciones a nivel mundial es la Campylobacter jejuni. ¿Alguien más que tenga otra pregunta? Gracias. Sí, yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Por qué, si Saccharomyces es una levadura, la incluyeron en una tabla? Ah, bueno, porque como recordamos, Saccharomyces es una levadura, lo cual es un hongo, entonces es un microorganismo y, bueno, pues vale la pena recalcar cuáles son los microorganismos que se pueden encontrar en los alimentos. Ok, tengo otra pregunta. ¿Han servido de algo estas bacterias? Sí, por ejemplo, la E. coli fue el primer microorganismo, o mejor dicho, el primer organismo transgénico, ya que ayudó a producir la primera insulina recombinante, lo cual ha ayudado a miles de, o millones de diabéticos a nivel mundial. Ok, gracias. ¿Alguien más? Bueno, si no hay nadie más, pues esto sería todo por nuestra parte y muchas gracias por su atención.